Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al foro virtual Educación Superior en la Comuna 12 La América. Este espacio se realiza en el marco del proyecto de promoción y difusión para la educación superior, una iniciativa de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia que se ejecuta gracias a los recursos del Programa de Planeación para el Desarrollo Local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín. Agradecemos a todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros y los invitamos para que nos dejen sus preguntas, dudas e inquietudes a través de los comentarios. A esta hora, y para conversar sobre educación superior en la Comuna 12, nos acompaña Sandra Zapata. Ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal Santa Teresita. Sandra, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, buenas días o tardes. Bueno, el día de hoy estoy muy agradecida con ustedes por la invitación a este foro y de verdad que muy emocionada porque creo que voy a poder decir tantas cosas que quiero decir acerca de la educación superior en nuestra comuna. Bueno, para iniciar, de pronto las personas que nos están viendo no reconocen esa labor o esa gestión que realizas en el territorio, entonces queremos saber quién eres. Bueno, yo soy una líder comunitaria hace más o menos 8 años. Inicié en la mesa de presupuesto participativo cuando éramos delegados de PPM en la mesa de recreación y deporte, y sigo en la mesa de recreación y deporte como consejera comunal de la Comuna 12. Y he venido trabajando, pues como nos reunimos todas las mesas, como siempre en nuestras sesiones del CCP, siempre planeando unas buenas estrategias para nuestra comuna, y todo siempre es educación, porque todo parte de la educación para hacer un deporte, la educación para la salud, la educación para la educación, para los derechos humanos. Entonces todo, yo digo que todo se basa en la educación, y por eso es muy importante tener un nivel educativo, y eso es lo que nos enseñan desde muy pequeños en nuestras casas, que debemos de tener un nivel educativo para uno poder llegar a estos espacios, a cualquier espacio, y tener un poquito de conocimiento acerca de lo que se va a tratar o del tema que se vaya a hablar. Bueno, en ese sentido, y teniendo claro ese horizonte y esa concepción que se tiene desde la Comuna 12 de lo que es la educación y su eje, como que es un eje transversal para todos los aspectos del desarrollo, ¿cómo está la Comuna 12 en materia de educación y de educación superior? Bueno, nosotros contamos con 10 escuelas públicas para la educación nivel media. Contamos con muchos colegios también privados. Pues nosotros somos una comuna que tenemos desde el estrato 1 hasta el estrato 5, y por eso tenemos altibajos en la educación superior, sobre todo a nivel bachiller, a nivel primaria, preescolar. Todo está muy bien en la educación en la comuna, pero yo creo que nosotros al nivel superior sí tenemos un vacío muy grande en cuestión de educación. Nosotros apoyamos desde presupuesto participativo la educación, pero sabemos que solo pueden acceder a esta educación gratuita los estratos 1, 2 y 3. Los 4 y 5, que tenemos mucha población 4 y 5, no tenemos ese acceso. Entonces, creo que tenemos que trabajar duro, y hemos venido trabajando duro con las IES y con Sapienza, que piensen un poquito en la educación superior, que nosotros como estrato 4 y 5 necesitamos también. Hoy la pandemia nos enseñó que todos somos iguales, que no tenemos un nivel sociocultural o socioeconómico diferente, sino somos iguales, que de pronto unos tenemos unas posibilidades superiores a nivel educativo porque venimos como en esa educación, en ese crecimiento personal, pero también porque venimos desde la cuna, los abuelos, los tatarabuelos, todos han trabajado por eso.
para darnos, lo digo, a mí, por ejemplo, me tocó que en mi casa mi mamá quedó soltera, madre soltera con tres hijos, entonces casi que la educación fue a nivel familia. Ese término. La misma oportunidad para acceder a ella. Cuando en espacios, por ejemplo, del CCP, cuando vienen las instituciones de educación superior a socializar, por ejemplo, los proyectos, en el marco, por ejemplo, también de esa recolección de insumos, ¿ustedes de pronto han lanzado esa alerta, la han manifestado y cuál es como la respuesta que nos dan desde las instituciones? Ingeniero. Ingeniero, un médico, quiero ser abogado. A propósito de ese asunto, es que es importante de pronto que las IES le apuesten a ampliar su oferta educativa, es decir, por ejemplo, Colegio Mayor, que es como más social, con su profesión en planeación y desarrollo social, tiene pues también un toque con su ingeniería ambiental y desde la salud con bacteriología, pero de pronto ampliar un poquito el espectro de esos programas que se ofrecen puede ser también un aliciente para esos jóvenes que no encuentran en la oferta académica de estas instituciones lo que quieren, pues la materialización de su proyecto de vida en cuanto a la educación superior. Importante entonces, y que sea ese el llamado para las instituciones de educación superior adscritas a la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, aquí a modo pues como de información que cuentan los estudiantes de Colegio Mayor de Antioquia, se habla de que a futuro, probablemente en los próximos 2 años, va a ingresar, pues van a ampliar esa oferta académica y van a incluir programas como Derecho, Comunicación Social y Psicología. Ya se dieron cuenta, ya escucharon a las comunidades que también quieren estos programas, porque pues no solamente
Pascual Bravo es un tema muy industrial, entonces tiene muchas ingenierías enfocadas a la industria, enfocadas a todo ese tema pues como de las organizaciones. ITM es más administrativo y también sus programas de ingeniería, contaduría pública son muy administrativos, pero sí hace falta un poco más de ese componente social en la formación que nos brindan las instituciones de educación superior. Además de esa dificultad que presenta el barrio Santa Teresita y otros que tenga la Comuna 12 por su estrato socioeconómico, ¿por qué otras razones crees que, la, que las personas no acceden a la educación superior? Empezando por el lenguaje, pues. No, y entendiendo que hay unos también que no ingresan, inmediatamente salen del colegio por todas las situaciones de que, bueno, hay que trabajar porque no puedes quedarte en la casa por las situaciones económicas y por ese término que usted utilizó ahorita de los pobres vergonzantes. Entonces tienen que ayudar a sostener la familia y en ese sentido, mientras se van acoplando también, no ingresan inmediatamente a la educación superior. Mencionas algo muy importante y es el conocer cómo se sienten los estudiantes y el conocer esas situaciones que tienen los estudiantes de la Comuna 12 La América en cuanto a la educación superior. Aquí, por este espacio, han pasado varios líderes, han pasado estudiantes, personas de la Comuna 12 y manifiestan, o sea, van como en la misma onda. El tema del sostenimiento económico es fundamental y es una de las principales necesidades o carencias que manifiestan los estudiantes que acceden a las becas pues, de presupuesto participativo y que son habitantes de la Comuna 12. En ese sentido, con esa información y entendiendo eso, o sea, no ha podido haber como una comunicación directa con las CIES que les permita de pronto ser más, o sea, menos rígidos en esos requisitos para los estudiantes, por ejemplo, de estratos altos, teniendo esa información que ya nos dice que el tema de sostenimiento y que lo económico en la Comuna 12 no es que sea lo mejor, que no es que sea excelente.
a la universidad. Unos zapatos. Se compran un celular, pero no lo utilizan en transporte. Eso es lo que ha venido arrojando los estudios que se han hecho. Entonces, por eso fue que nosotros dijimos, no le vamos a apostar a ese aporte económico. Pero ya después de pandemia, que hemos venido manifestando cómo nos estamos sintiendo los estratos 4 y 5, entonces hemos estado evaluando que sí va a ser necesario. La necesidad de sí aportarle algo a estos estudiantes que de estrato 3, 4 y 5 accedan a estas becas. Sí, sabemos que de pronto con el proceso que hay en Sapiencia es donde de pronto está como la mayor dificultad para acceder a la educación superior por parte de los estratos 4 y 5. Que viven en la comuna 12, la América, no es más factible de pronto apostarle más a las tres IES, que también tienen sus ingenierías, tienen otros programas. O sea, que usted ya sabe que es más fácil entrar acá que no todo ese proceso. Y no solo en la comuna 12 se presentan ese tipo de situaciones. En algún momento la comuna 9 manifiesta que es que la población afrodescendiente no ingresa porque la puntuación no alcanza, que entonces hay que hacer una apuesta por educación con enfoque étnico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido no sería como más fácil, mientras se van dando también esas aperturas en la oferta de la educación superior desde las IES. Ese ciclo. Ese ciclo para poder lograr el estatus de una carrera ya de 5 años. Entonces uno dice, pues yo me sigo educando un año y medio más, entonces ya son los 5, y si hago otro curso por ahí, entonces ya son los 6, entonces voy cogiendo más currículum, entonces puedo acceder a una oferta laboral más alta. ¿Por qué no? O sea, carreras profesionales, pero las carreras profesionales en las IES existen. Por ejemplo, profesional en planeación y desarrollo social es profesión, ingeniería ambiental es profesión, gastronomía y bacteriología también son profesiones. El proceso, o desde las profesiones que nos ofrecen esas tres, porque todas tres cuentan con la fortuna de tener ingenierías, entonces profesional en diseño gráfico desde Pascual Bravo, por ejemplo, ingenierías, allá hay un montón,
mecatrónica, electrónica, eléctrica, pues, ¿cierto? Entonces, yo creo que es que el asunto también de la dificultad, bueno, de que no estamos accediendo a la educación superior es por el estrato socioeconómico, pero también va muy ligado a la oferta que tienen las instituciones, porque sí, le aseguro que si de pronto Colegio Mayor tuviera derecho, que es una de las carreras muy apetecidas por la juventud y por las personas, probablemente, listo, entro a través de convenio directo. Hay que escuchar al territorio, eso es lo que hay que hacer un ejercicio y también incentivar en las recolecciones de insumos esa participación de la comunidad porque es fundamental, si la comunidad no lleva la necesidad al Consejo Comunal de Planeación es muy difícil también adivinarles su situación, porque entonces si participan siempre los que están en el estrato 1, 2 y 3, las cosas van a girar en esa lógica. Si los del 4 y el 5 no se avispan, entonces, ¿cierto? Se va a planear con base en las necesidades de los que sí están participando. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa y ya regresamos con más de esta conversa de educación superior en la Comuna 12. Somos la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, una institución acreditada en alta calidad que cada día acompaña los sueños de miles de jóvenes. Aquí nacen las nuevas ideas. Aquí reflexionamos para contribuir desde la academia al desarrollo económico y social de la región y del país. Desde 1945 venimos evolucionando con nuestra ciudad, Medellín, ofreciendo educación de alta calidad y aportando en la construcción de una sociedad equitativa y de oportunidades. Creemos en la educación como el camino para inspirar a otros a superarse y a cumplir sus propósitos. La institución abre sus puertas a aquellas personas como tú y como yo, que soñamos con acceder a una formación técnica, laboral y profesional para contribuir con el desarrollo de la ciudad, la región y el país e impactar miles de vidas a través de procesos de formación de alta calidad. En Colmayor tenemos 4 facultades para alcanzar tus propósitos y fortalecer tus capacidades. La Facultad de Administración apalanca el desarrollo económico por medio de programas en el área de la gastronomía, el turismo y el comercio. La Facultad de Arquitectura e Ingeniería impulsa el desarrollo territorial desde la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. La Facultad de Ciencias de la Salud genera conocimiento al servicio de la vida. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación lidera los procesos sociales y comunitarios para la transformación del territorio. Vivir la experiencia de estudiar en Colmayor es sentir la calidad, la innovación, la investigación, la pluralidad y el bienestar de ser parte de una institución que cada día se inspira en sus estudiantes, en su comunidad académica, esa que la ha visto crecer, proyectarse y fortalecerse. Me llena de emoción y gratitud saber que esta institución universitaria me acompañó e inspiró a seguir adelante para encontrar el camino hacia el cumplimiento de mis sueños. Este logro es fruto de todos, de mi familia, de mis profes y compañeros. Fueron días especiales, retadores y únicos para hoy obtener mi mayor recompensa, ser graduado de mi U Colmayor. Y ahora llega el momento de llevar en alto el nombre de mi alma mater. Empieza un camino profesional apasionante. Es la hora de asumir los retos del mundo desde mi profesión. Seguimos reafirmando que la educación tiene el poder de transformar vidas,
Son nuestros docentes quienes día a día guían el proceso de aprendizaje de cada estudiante, haciendo de ellos seres constructores de grandes sociedades. Nuestros estudiantes son sujetos activos y competentes que tienen la capacidad de entender su entorno y contribuir a este desde su desempeño personal y profesional. Todos son protagonistas de su propia historia, de nuestra historia, de la historia de Colmayor, porque sin duda, desde nuestros inicios, entendimos que la educación superior es la puerta de las oportunidades y la clave para transformar realidades sociales. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Somos Colmayor. Somos inspiración, academia y calidad. Bienvenido a tu casa. Bienvenido al ITM. Nosotros comprobamos que nuestra estructura más grande y nuestros cimientos más sólidos no se encuentran en nuestros muros. Tenemos la certeza de que la fotografía más importante es la de cada graduado. La de los padres orgullosos. La de las metas cumplidas. Y la promesa de un futuro mejor para todos. En cada paso y cada pequeño logro, estamos juntos. Ganamos juntos. Por eso hemos crecido. Y nos convertimos en exploradores, pioneros y precursores. Tenemos la energía de una ciudad que sabe superar dificultades, que se transforma constantemente y se prepara para el futuro. Aquí construimos y formamos la mejor versión de nosotros mismos. Somos sensibles a las dificultades. Nos apasiona entenderlas. Proyectamos las soluciones y construimos un mejor mañana. Somos los jóvenes que reconocen y protegen su historia. Y en esta historia hemos comprendido que en cada pequeño esfuerzo por formar mejores personas, hemos construido juntos nuestra gran familia. ITM, hacia una era de universidad y humanidad. Seguimos con más de este espacio donde estamos disfrutando de las experiencias, de las percepciones que genera la educación superior en los territorios de la ciudad de Medellín. En esta oportunidad desde la Comuna 12, La América, nos está acompañando Sandra Zapata. Ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal Santa Teresita. Y en ese ejercicio de la importancia también que tiene brindar educación superior a los habitantes de estratos socioeconómicos 4 y 5 que también participan y que también tienen esa necesidad de sentirse iguales a sus mismos coterráneos en ese cuento del acceso a la educación superior. Sabemos que desde los territorios hay apuestas importantes. Gestores educativos, ¿qué percepción hay de este programa con respecto a la permanencia en la educación superior? Creo que son muy importantes para nosotros los gestores educativos, porque ellos son los que hacen como ese puente entre la institución y la persona que va a acceder a una beca. Entonces yo digo que es muy bueno tenerlos y estarlos capacitando y capacitarlos en cuestión de todo lo que es transversal a la educación, que como te hablaba al principio, que es salud, en derechos humanos, en deporte, porque la educación en este momento, vuelvo y lo repito, es transversal para todo. En todo lo que usted haga necesita un nivel educativo. Si usted va a ser líder en cualquier, que en los jóvenes, usted tiene que saber de jóvenes, tiene que aprender a hablar de los jóvenes. Si usted va a ser de infancia y adolescencia, el CCP de infancia y adolescencia tiene que saber cómo está la infancia y la adolescencia en su comuna.
Entonces, usted tiene que estar en constante aprendizaje y eso es educarse. Bueno, con base en esos hallazgos que hacen los gestores educativos en el territorio, ¿crees que la oferta en cuanto a bienestar universitario, bienestar institucional que ofrecen las instituciones se acomoda a esa realidad que tienen los estudiantes de la Comuna 12? Es muy importante porque ellos son los que nos invitan a que conozcamos qué es la oferta que nos está dando la institución. Llámese el ITM, el Colegio Mayor, el Pascual Bravo, ¿qué es lo que le ofrece a un estudiante? No solo la educación, sino desde lo social, desde lo psicológico, todo lo que él tiene acceso cuando ingresa a estas instituciones. Uno cree que no, pero vuelvo y te repito, necesitamos mucho apoyo psicológico, mucho apoyo moral, estar hablando con ellos. No sé si sabes que en la comuna hemos tenido muchos episodios de suicidios, muchachos que están en un nivel socioeconómico y entre jóvenes. A propósito de ese tema de la salud mental y de los casos de suicidio y casi suicidio, también estuvo por aquí la presidenta de la Junta Administradora Local, doña Gloria, y evidenciaba también que hay un abandono de, porque siempre se ha tenido la concepción, bueno, los padres abandonan los hijos, pero cuando están niños, o los hijos abandonan a esos padres ya en esa edad, pues como del adulto mayor, pero que nadie habla ni nadie piensa en ese abandono que se hace a los jóvenes, que se hace a los hijos en etapas tan importantes como el acceso o ese momento en el que están en la educación superior. Entonces, reto grande tiene ese sector de salud en la Comuna 12 para tratar también de atacar todos esos temas de salud mental que están afectando a las comunidades, principalmente a los jóvenes, porque todavía no tienen esa madurez mental también para enfrentar algunas situaciones. Con respecto a las instituciones educativas, colegios, escuelas, ¿cómo se da esa relación o cómo debería el colegio, o sea, incitar, promover la educación superior en los jóvenes que habitan el territorio? El enfoque vocacional, porque eso también genera deserción en la universidad. Ya había pasado. Entonces los muchachos tienen
buscar en el Facebook. Buscar en el Facebook, Universidad de Antioquia, a ver. Bien tranquilos que sí son. Y viene el colegio también. Miren, me pasó una en la Universidad de Alta, cual va a ingresar mi hijo, y lo llamaron a que fuera y hicieran un ejercicio. Y entonces yo fui y lo llevé. Cuando llegué, me dijeron, la mamá puede ingresar. Yo lo vi, ingresé con él. Resulta que empezaron a hacer ejercicios de que era lo que él iba a estudiar y tal, tal, tal. Y entonces me pusieron a mí y la decana, muy rico que la mamá esté aquí porque los padres son ausentes. Y yo feliz, metida allá. Después mi hijo me dice, mamá, pero ¿por qué entraste? ¿Por qué me hiciste ese oso? ¿Qué te dije? Sí, se desahogan. Ahí sí se puede hacer ese acercamiento. Entonces, yo decía, mire qué tan importante tener uno como esa persona que haga como ese enlace, porque para ellos es una falta de respeto que los padres ingresen a la universidad con ellos. No, ¿qué van a decir? Pero no, sí es importante, porque es que es una familia y la familia es todos. Entonces, yo no lo vi mal, pero él sí lo vio mal. Bueno, en ese momento vamos a hacer una nueva pausa en este espacio de reflexión en torno a esos asuntos que están ahí en el marco de la educación superior y ya regresamos. Bienvenido a tu casa, bienvenido al ITM. Nosotros comprobamos que nuestra estructura más grande y nuestros cimientos más sólidos no se encuentran en nuestros muros. Tenemos la certeza de que la fotografía más importante es la de cada graduado. La de los padres orgullosos. La de las metas cumplidas. Y la promesa de un futuro mejor para todos. En cada paso y cada pequeño logro, estamos juntos. Ganamos juntos. Por eso hemos crecido. Y nos convertimos en exploradores, pioneros y precursores. Tenemos la energía de una ciudad que sabe superar dificultades, que se transforma constantemente y se prepara para el futuro. Aquí construimos y formamos la mejor versión de nosotros mismos. Somos sensibles a las dificultades. Nos apasiona entenderlas. Proyectamos las soluciones y construimos un mejor mañana. Somos los jóvenes que reconocen y protegen su historia. Y en esta historia hemos comprendido que en cada pequeño esfuerzo por formar mejores personas, hemos construido juntos nuestra gran familia. ITM, hacia una era de universidad y humanidad. Continuamos resolviendo aquí dudas e inquietudes, abordando asuntos relacionados con la educación superior. Hoy nos está acompañando Sandra Zapata, presidenta de la Junta de Acción Comunal Santa Teresita, pero además es mamá y está en ese proceso también de acceso a la educación con su hijo, aunque no es beneficiario pues de los recursos de presupuesto participativo, pero ha estado ahí acompañándolo en ese proceso y en ese orden de ideas. Y a propósito de ese acompañamiento, ¿cuál es ese rol
que vos crees debe jugar la familia en cuanto a la elección y a ese acompañamiento durante ese proceso de acceso a la educación superior? Es difícil. Yo digo que como padres es muy difícil leer a los jóvenes de hoy en día, porque ellos no saben muy a ciencia cierta qué es lo que quieren para su futuro, cómo se ven en un futuro. Yo digo que eso es lo que ellos deben de aprender. Primero que todo, cómo se ven en el futuro, para uno poder como familia decirle, bueno, si usted lo que quiere para su futuro es esto, entonces puede encaminarse por este lado o tratar pues como de darle ideas. Pero sin embargo, yo digo que ese rol familiar es muy importante para cuando ellos van a tomar la decisión de su futuro en la educación. Como te digo, yo tengo hijos, yo tengo un hijo que acabó de terminar derecho, pero empezó estudiando rehabilitación dental, hizo 2 años, le quedó faltando un semestre y se retiró y dijo que no, que eso no era para él, y era bueno, porque no era malo, y dijo, no, quiero estudiar derecho, y yo no lo veía, yo decía, no, yo no lo veo como abogado, bueno, y ahora está feliz. No ha conseguido qué hacer, pero está feliz con su carrera, le fue muy bien. Y ahora con el menor, pues quería medicina, no tenemos el poder adquisitivo para una medicina, entonces va a estudiar terapia respiratoria, que tiene mucho que ver el pénsul, estuvimos mirando el pénsul y es muy similar a una medicina. Entonces eso es lo que uno también tiene que hacerles ver, pues puede que no podamos esto, pero podemos este, que también está en ese rol que es lo que él me decía que él quería para su vida, que era ayudar a las personas. Y en ese orden, pues eso tiene mucho que ver con ayudar a una persona. Entonces, yo digo que es muy importante ese apoyo y estar ahí con ellos y hablar, que, cómo se ven, porque eso se ha perdido mucho hoy en las familias, porque todos tenemos que salir a trabajar, todos tenemos el tiempo súper ocupado, el estrés, todo ese día, pero uno tiene que sacar un tiempo para sentarse y dialogar, así sea en la comida, así como vamos a las 9 de la noche, pero que se pueda hacer. Bueno, desde la Junta de Acción Comunal, aquí vamos a dejar de ser mamás un momentico, desde la Junta de Acción Comunal, ¿qué acciones adelantan ustedes para promover la educación superior, aunque ese ejercicio no sea muy efectivo en aras de que son estrato 4 y 5 las viviendas del radio de acción de la Junta de Acción Comunal, pero de pronto, ¿qué acciones ustedes realizan por si alguien se acomoda en las tres sillas? Pues es eso, tratar como de hacer ese voz a voz, de que sí tenemos derecho a la educación superior y que podemos tenerla. Si no tenemos pues como el poder adquisitivo, se puede lograr, pues que puede que no haya la carrera que él quiere, pero puede hacer uso de otras cosas que sean afines y que terminen haciéndolo sentir feliz en lo que está haciendo. Entonces es como promover y difundir todo lo que uno puede lograr desde las CIES, haciendo un buen ejercicio en educación. Entonces, se trata mucho de divulgar cuando hay las becas, cuando se está haciendo la recolección de insumos, invitar a los jóvenes a que vayan y participen y que hagan ejercer su voz y su voto, porque es primordial, es enseñarles que desde lo social también podemos lograr muchas cosas. Entonces, esa educación, yo digo que cuando uno es líder, uno tiene que dar, no, sin importar lo que va a recibir, sino dar y dar ese conocimiento que uno adquiera durante todo el trayecto que uno va haciendo y el ejercicio de ir conociendo personajes muy importantes que le enriquecen a uno en cuestión de educación. Porque yo cuando llegué era, pues yo decía, becas para estratos 1, 2 y 3, lo veía muy lejano. No, sí se puede, pero es saber la ruta por donde se deben de encaminar los muchachos. Entonces uno los apoya y entonces le dicen a uno, ay, sí tendremos, sí podremos,
venga, yo le doy la carta de vecindad, venga, aplique. La peor diligencia es la que no se hace. Entonces, aplique, que yo cuando mi hijo estaba estudiando derecho apliqué como 5 veces, nunca lo logré, pero ahí quedó el aprendizaje. No, y no quedó la incertidumbre de si hubiera pasado, no, listo, ya supe que no pasó en esos 5 intentos y no queda pues como esa sensación incómoda que genera la duda. Vamos a hacer una nueva pausa en este encuentro, en esta conversa sobre educación superior a partir de las experiencias, a partir de las vivencias, a partir de esos asuntos que se desarrollan desde la Comuna 12, una comuna con muchas particularidades que aunque es un mismo territorio tiene grandes diferencias también porque confluyen en este espacio los estratos 1, 2, 3, 4 y 5, pues cosas o situaciones que no se dan mucho, por ejemplo en la zona norte de la ciudad donde los mayores estratos son 1, 2 y 3. Vamos a hacer entonces en este momento una nueva pausa y ya regresamos. Tenía una meta clara y con decisión, compromiso y carácter, me preparé y empecé desde el 2010 el camino para lograrla y cumplir cada fase. No fue fácil, pero sabía que era capaz y bajo un liderazgo determinante, entendí la responsabilidad de transformar no solo la vida de mis estudiantes y egresados, sino también la de convertirme en protagonista para la transformación de Medellín. En cada paso se fue sumando una comunidad educativa que también creyó. Estudiantes, docentes, aliados, empleados, exrectores, egresados y cada voz y esfuerzo me fue haciendo más fuerte. Me contagió de nuevas ideas, de ganas y de entusiasmo porque nos unía un propósito común para volar más alto. Me enfoqué en verme bien desde afuera, con un campus verde, inteligente e inclusivo, sumado al Parque Tech, que es todo un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Mejoré cada espacio y logré un ambiente inspirador. Me fortalecí para estar mejor desde adentro a partir del desarrollo sostenible, la cuarta revolución industrial, el Big Data, la innovación e industria 4.0 y la democratización de las industrias creativas. Crecí en la planta de profesores para más de 37 programas y las mujeres encontraron un espacio para ellas. Hoy somos un montón de sueños, pero también somos realidad. Institución Universitaria Pascual Bravo. Somos tradición, transformación, innovación. Lo logramos juntos, durante los próximos 6 años, acreditados en alta calidad. Continuamos con este espacio de compartir experiencia, conocimiento y apreciaciones en torno a la educación superior desde la Comuna 12 La América. Este encuentro se realiza a través de presupuesto participativo desde el proyecto de promoción y difusión para la educación superior, iniciativa de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Hoy en esta oportunidad ha compartido sus opiniones, sus apreciaciones, sus deseos también y sus llamados a las instituciones de educación superior, a Sapiencia y a la misma administración distrital, ¿por qué no?, con respecto al acceso
a educación superior por parte de los estudiantes de los estratos 4 y 5 que habitan la Comuna 12, La América. Ella es Sandra Zapata, la presidenta de la Junta de Acción Comunal Santa Teresita. Sandra, este espacio, conversamos mucho y el tiempo como que se nos fue muy rápido, es momento en ese momento de hacerle un llamado a los estudiantes para que continúen en esa onda, ¿cierto?, de terminar su carrera universitaria, porque finalmente va a ser como ese salvavidas y va a ser la realización del proyecto de vida en cuanto a lo académico. Es supremamente importante tener un conocimiento superior. Yo los invito a que nunca dejen de soñar y de crear sus metas, porque las metas es el proyecto de vida que tú vas a hacer para tu futuro. Como tú crees tus metas, así mismo vas a tener tu futuro. Entonces, si tienes unas metas grandes, tu futuro va a ser grande. Si tienes metas pequeñas, tu futuro va a ser pequeño. Entonces, nunca piensen en no educarse. La educación es lo único que nos queda para la vida entera. Entonces, muchachos, no se rindan. De verdad que educarse es para mí lo más satisfactorio que yo he tenido en mi vida. Como profesional, les digo que uno puede realizar muchas cosas en la vida cuando tiene un nivel académico y cuando va conociendo y haciendo más cursos y se va preparando más y va a la vanguardia de la educación. Entonces uno se tiene que ir capacitando. Entonces eso es lo bonito de eso, que uno todos los días se va sintiendo útil a la sociedad y a su círculo social en el que se desenvuelve. Entonces, por eso les digo, nunca dejen de desistir, porque de verdad que los sueños se hacen realidad cuando son desde el corazón. Y los sueños se hacen realidad cuando se trabaja por ellos, y la educación, acceder a la educación, permanecer en la educación es una manera de trabajar por esos sueños. Sandra, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por compartir esas situaciones que se viven en la educación superior desde la Comuna 12, asuntos que probablemente se desconocían y de los que muchas personas no hablaban, y que este fue el espacio para conocerlos y que ojalá se puedan empezar entonces a implementar acciones para tratar de darle solución y trámite a esos asuntos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Estefanía, a todos por haberme invitado. De verdad que fue un espacio muy gratificante, porque lo hice con el corazón y espero que así lo hayan sentido y que me escuchen un poquito y que haya quedado un poquito en su corazón de lo que podemos hacer desde que lo hagamos por nosotros mismos y con nosotros y con nuestro corazón. Entonces, muchas gracias de verdad por este espacio y espero que me vuelvan a invitar. Claro que sí, agradecemos a todas las personas que se conectaron y estuvieron muy pendientes de este encuentro virtual, que también nos dejaron sus comentarios, dudas e inquietudes. Agradecemos también a nuestro talento humano que hace posible esta transmisión. Estuvo con ustedes Estefanía Vélez Restrepo. No olviden que dar es más gratificante que recibir. ¡Feliz día! Somos la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, una institución acreditada en alta calidad que cada día acompaña los sueños de miles de jóvenes. Aquí nacen las nuevas ideas. Aquí reflexionamos para contribuir desde la academia al desarrollo económico y social de la región y del país. Desde 1945 venimos evolucionando con nuestra ciudad, Medellín, ofreciendo educación de alta calidad y aportando en la construcción de una sociedad equitativa y de oportunidades. Creemos en la educación como el camino para inspirar a otros a superarse y a cumplir sus propósitos. La institución abre sus puertas a aquellas personas como tú y como yo, que soñamos con acceder a una formación técnica, laboral y profesional, para contribuir con el desarrollo de la ciudad, la región y el país, e impactar miles de vidas
a través de procesos de formación de alta calidad. En Colmayor tenemos 4 facultades para alcanzar tus propósitos y fortalecer tus capacidades. La Facultad de Administración apalanca el desarrollo económico por medio de programas en el área de la gastronomía, el turismo y el comercio. La Facultad de Arquitectura e Ingeniería impulsa el desarrollo territorial desde la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. La Facultad de Ciencias de la Salud genera conocimiento al servicio de la vida. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación lidera los procesos sociales y comunitarios para la transformación del territorio. Vivir la experiencia de estudiar en Colmayor es sentir la calidad, la innovación, la investigación, la pluralidad y el bienestar de ser parte de una institución que cada día se inspira en sus estudiantes, en su comunidad académica, esa que la ha visto crecer, proyectarse y fortalecerse. Me llena de emoción y gratitud saber que esta institución universitaria me acompañó e inspiró a seguir adelante para encontrar el camino hacia el cumplimiento de mis sueños. Este logro es fruto de todos, de mi familia, de mis profes y compañeros. Fueron días especiales, retadores y únicos para hoy obtener mi mayor recompensa, ser graduado de mi U Colmayor. Y ahora llega el momento de llevar en alto el nombre de mi alma mater. Empieza un camino profesional apasionante. Es la hora de asumir los retos del mundo desde mi profesión. Seguimos reafirmando que la educación tiene el poder de transformar vidas. Son nuestros docentes quienes día a día guían el proceso de aprendizaje de cada estudiante, haciendo de ellos seres constructores de grandes sociedades. Nuestros estudiantes son sujetos activos y competentes que tienen la capacidad de entender su entorno y contribuir a este desde su desempeño personal y profesional. Todos son protagonistas de su propia historia, de nuestra historia, de la historia de Colmayor, porque sin duda, desde nuestros inicios, entendimos que la educación superior es la puerta de las oportunidades y la clave para transformar realidades sociales. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Soy Colmayor. Somos Colmayor. Somos inspiración, academia y calidad.